Me sorprende, no tanto, los pocos aplausos que ya en esta cámara tiene Peña Nieto, ya está muy alicaído, como también ocurre con las encuestas. Por más que griten, está lona. Y esto tiene que ver con esta demagogia legislativa que lo único que permite ver en la realidad es el cinismo y la mentira con la que se defiende la estrategia política para robar el patrimonio y bienes del Estado mexicano. Verborrea de mejores condiciones para Pemex en el proceso de exploración y extracción de hidrocarburos se desmiente con la lectura integral de las propuestas de reforma y de las disposiciones transitorias que determinan las condiciones y plazos para el desmantelamiento de las actuales empresas paraestatales en el sector energético. Yo solamente quiero hablar de tres grandes mentiras que han venido aquí, priistas y panistas, a defender con vehemencia. Primera mentira. La ineficacia de Pemex y la CFE se debe en gran medida a la existencia de un marco jurídico que les impedía operar con eficacia y potenciar sus capacidades productivas. Falso. La ineficiencia y déficit de estas empresas se debe fundamentalmente a la corrupción, al desvío de recursos y a las malas políticas administrativas para colocarlas en estado de quiebra y justificar la supuesta necesidad de reformas al sector energético y convertir a los hidrocarburos y la energía eléctrica en botín de mercado. Tanto panistas como priistas se sirvieron y abusaron de los recursos públicos de Pemex y CFE, mantuvieron un sindicato corrupto y financiaron campañas políticas, además de asociarse y apoyar empresas que se beneficiaron con ilegales contratos multimillonarios. ¿Nombres? El senador Romero Deschamps, con su historial de escándalos de corrupción de Pemex, y las empresas Muriño salió el infinanciamiento para la campaña de Calderón. El favorecimiento de Iberdrola con contratos de Pemex y de la CFE, lesivos totalmente al patrimonio nacional, a lo que se suma oceanografía. Historia de corrupción y desvío de recursos que se borran como causas de la quiebra de Pemex y CFE. Segunda mentira, la radical transformación de las empresas públicas las dota de una auténtica estructura empresarial y las dota de un régimen jurídico que permite la mayor autonomía posible para autoridades de negocios. Con las reformas, más bien, desmantelan a Pemex y a la CFE. Yo ayer ya lo planteé en este pleno, el caso de la CFE, con el artículo 4 transitorio de la Ley de Industria Eléctrica, donde ordenan a la Secretaría de Energía establecer los términos de la separación contable, operativa, funcional y legal de las actividades de generación, de transmisión, distribución, comercialización de la electricidad, con el objeto de establecer unidades de negocios para fomentar operación eficiente del sector, sujetas a criterios de competencia y libre concurrencia del mismo. Es mentira que la nueva empresa productiva del Estado, Pemex, podrá desempeñarse como una empresa privada con mejores condiciones para la competencia de la industria de hidrocarburos. Resulta que su participación en el mercado está condicionada por la política que implemente Peña Nieto a través de la Secretaría de Energía y de los órganos reguladores de mercado de hidrocarburos. Su capacidad de exploración y extracción de hidrocarburos está condicionada a las asignaciones que le otorgue la Secretaría de Energía una vez que haya acreditado capacidad técnica, financiera y de ejecución. ¿De qué modo lo hará si está en un proceso abierto de desmantelamiento? Por otra parte, su supuesta autonomía de gestión se limitará por las directrices que determinen sus órganos reguladores. En el caso de que actúe en asociación o alianza con terceros para la licitación de contratos para exploración y extracción, no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. Tercera mentira. Dicen que los pasivos laborales de Pemex no serán cubiertos por nuevos impuestos. Eso es otra gran mentira. Con las nuevas leyes de Pemex y CFE, se establece un nuevo régimen de remuneración especial fuera del establecido en el 127 constitucional para los servidores públicos de la Federación y de los artículos
de la Administración Paraestatal y de cualquier otro ente público, los artículos 72, 73, 74 de la Ley de Pemex y el 74, y 75 y 76 de la CFE. De lo que resultado de los costos de la reestructuración de las paraestatales será costa del presupuesto federal, esto es, a costa de los impuestos de las y los mexicanos que pretenden pagar estos pasivos laborales, es decir, nuevos impuestos a los mexicanos, como aquí se ha dicho, debido a que los presupuestos de estas empresas no existen fondos económicos para atenderlos, solo por solapar a la burocracia sindical y a las cúpulas directivas de las empresas. Opacidad de las leyes que se presentan en el dictamen que se discute hoy constan en la omisión del impacto presupuestal que hemos exigido desde el inicio del debate, el cual debe resultar multimillonario, ya que no solo comprende los pasivos laborales de estas empresas, sino el pasivo financiero, es decir, la deuda pública y privada de cada una de ellas y el cumplimiento de contrato de terceros que se encuentran en ejecución, demandas judiciales, culmino, presidente, por incumplimiento de contratos como el escándalo hoy del Sindicato de Petróleos que narra el periódico Reforma y daños y perjuicios por la ejecución de obras contaminantes que abundan en el país. El costo no es solo el regalo del sector energético a las empresas privadas, sino además el pago se traslada a todos los mexicanos con cargo al presupuesto federal. Esto es no tener vergüenza. El robo al país y al nuevo gravamen que se impone con los impuestos de los mexicanos y mexicanas solo puede ser aprobado por los cínicos cómplices del traidor a la patria. Y con esto culmino, presidente, porque aquí hay que decirlo, el traidor a la patria es Enrique Peña Nieto y quienes lo apoyaron, y por eso les reitero a los del, a las cúpulas del PRD, porque en efecto algunos tal vez no lo quisieron apoyar, desde el principio se hicieron sumisos en el pacto contra México y son responsables de todo esto que está ocurriendo, por más que, como dicen hoy los medios, con la estrategia de ping-pong es un muñeco, quieran venirse a lavar la cara aquí, diciendo que ahora son opositores y que traidores a la patria. Los del PRI y los del PAN, acabo, presidente, nunca se van a poder lavar la cara ni el cuerpo completo ni con todo el agua de los océanos, empezando por Peña Nieto, porque son productos del fraude y de la corrupción. Yo exhorto a los del PRD que si tienen convicciones, pasen, que le digan a Núñez, al gobernador de Tabasco, a Mancera, que le digan a Aguirre, que Peña Nieto es un traidor a la patria, a ver si es cierto. Con permiso y muchas gracias. Tiene ahora la palabra para hablar a favor del dictamen el diputado José Angelino.